Joira es un artífice chivón proveniente de la tribu de los Guitu y quien llegó a ser una de las estudiantes de la Academia Tolariana más conocidas. Siendo un poco más vieja que Teferi, ella estuvo un tiempo más bajo las enseñanzas del gran hechicero Alrin. Ella se convirtió en la primera y más cercana amiga del Golem Khan y fue ella misma quien le dio su nombre, lo que significa poder en el viejo idioma Tran. Tiempo después, ella encontró a un malherido Kerrick en las playas de Tolaria, enamorándose de él. Joira entonces ayudó a Kerrick a construir una casa cerca de la academia y ella todas las noches iba a visitarlo. Sin embargo, su romance fue descubierto por Khan, quien por cariño a Joira decidió callarse. Sin embargo, él siguió a Kerrick una noche, descubriendo su secreto mientras terminaba de afinar los detalles contra el ataque a la academia. Khan corrió a avisar a Ursa, pero era muy tarde ya que Kerrick había logrado meter a negadores filexianos al interior de la Academia Tolariana. Khan llegó justo para ver cómo Joira era asesinada por un negador. Khan asesinó al negador, pero casi se vuelve loco del dolor por la pérdida de su mejor amiga. Así Khan volvió al pasado y logró detener a Kerrick, pero volviendo al presente, Khan vio cómo poco había cambiado. Sin embargo, esta vez, Ursa pudo poner a la mayoría de los estudiantes de la academia en un estado de invernación suspendida fuera del tiempo, incluyendo a Alrin, Teferi y la propia Joira. Khan fue quien rescató a Joira de las corrientes temporales para luego ser ella quien a su vez planeara cómo rescatar a Teferi de una situación similar. Gracias a esto, desarrolló un método que permitía a la academia existir a la vez en varias líneas temporales. En uno de sus experimentos, Joira y Teferi bebieron de un agua la cual había quedado intacta luego de sufrir el ataque a las grietas temporales, lo que les concedió a ambos una vida casi eterna, deteniendo su envejecimiento casi a cero, haciendo que en un milenio ellos envejecieran lo respectivo un día. Ella también fue la primer capitana de la aeronave Weatherlight, al ser ella quien llegó a Ship con la última de sus piezas, una piedra de poder. Durante la guerra, Joira ayudó a Teferi a exiliar las tierras de ambos pueblos, dejándoles fuera del conflicto. Ella volvió luego de esto a Dominaria, una vez terminada la guerra, trayendo exitosamente a su pueblo de vuelta, a diferencia de Teferi, quien perdió para siempre un gran fragmento de Yamura. Poco después, ayudó en la reconstrucción de la nueva Academia Tolariana del Oeste. También conoció y se enamoró de otro ser inmortal al igual que ella, el Prince Walker Yoda.